Hola chicos, bueno, pues en el vídeo de hoy vengo a hablaros también de algo que me habéis pedido y es las brochas que utilizo. Cuando subí la foto de Instagram de todas mis brochas metidas en el cajón cuando me mudé a Dubái, muchos me dijiste, oh Dios mío, ¿cuántas brochas tienes? ¿Para qué las usas? Etcétera. Así que nada, eso voy a hacer. Voy a enseñaros todas las brochas, bueno, no todas las que tengo, todas las que tengo las voy a ver así un poco todas juntas, pero voy a enseñar una por una las que más utilizo y las que yo os recomiendo que compréis. Y luego debajo en la descripción os dejaré también pues el nombre de cada una y los enlaces a las que he comprado por internet. Voy a empezar por enseñaros las brochas que utilizo para lo que es el rostro, para bases, para polvos, etc. Entonces la primera que os voy a enseñar es mi brocha favorita. Es una imitación de una de Real Techniques, si no me equivoco, que es esta. Le falta un trozo abajo porque me la cargué. Pero esta la compré creo que en Mine Coins, ya tendréis abajo el enlace. Y bueno, me gustó tanto que pensé, voy a comprarme la real. Porque bueno, si esta es tan buena, como será la real, ¿no? Pero resulta que la auténtica no tiene la misma forma. Y a mí me gusta la forma que tiene esta, así que no me la he comprado. Esta es súper suave, de verdad que yo nunca jamás me esperaría de una brocha tan barata que fuese tan suave. Es la que utilizo para la base líquida. Básicamente pues eso, la uso un poco para todo el rostro. Es tan suave que de verdad es que no deja ninguna marca y el maquillaje queda que parece que nos lo hemos puesto con aerógrafo y es estupenda, yo de verdad os la recomiendo 100%. La segunda que os voy a enseñar, bueno, son estas dos son Kabuki, también me las compré online. Eran un pack de brochas que venían un montón, ya las veréis, os pondré las imágenes. Y bueno, esta planita la utilizo sobre todo cuando voy a ponerme polvo en toda la cara porque digamos que al ser más igual aplica polvo por toda la superficie. Esta, que es la que suelo usar más a menudo, solo la utilizo cuando quiero ponerme polvo, pues a lo mejor solo por la nariz o por las mejillas para tapar algunos brillitos. Utilizo esta porque me parece mucho más suave y aunque cubre menos, un área más pequeña, pues me parece más fácil de utilizar. Y eso, estas dos son las que utilizo para polvo. La siguiente que os voy a enseñar es esta venía en el mismo pack y como veis mi perro se la ha comido. Y esta la utilizo para el contorno, porque como veis es un poquito plana, pero como la que uso para colorete tiene una forma así más angular, que es esta, pues esta la utilizo para el contorno, me va mejor. También la utilizo un poco para iluminar lo que es las mejillas, cuando utilizo un polvito así más blanco para iluminar lo que es las mejillas y la frente y tal. Es también súper suave, de verdad, todas las que venían en el paquete se son lo mejor. Luego, esta ya la enseñé en un haul, esta es la 168 de MAC. Es una brocha de colorete y de verdad que es estupenda, muy suavita y para el colorete va estupendamente. Otra que os voy a enseñar es esta. Esta también es una imitación, no sé, de Real Techniques o de... Y bueno, esta no me gusta tanto, supuestamente es también para lo que es la base. En teoría iría bien, pero es que no es tan suave como la otra es súper suave. Esta es suavita, pero no tanto. Y no me gusta tanto para aplicar la base en la cara, aunque también va muy bien. Y eso, la utilizo más cuando utilizo pintura blanca, por ejemplo, para pintarme toda la cara de blanco en Halloween y todas esas cosas, sí utilizo un poquito más esta. La siguiente que os voy a enseñar es esta, venía en el mismo pack también este grande que os he enseñado antes. Esta la utilizo en teoría es para la base, no me gusta a mí nada aplicar las bases con este tipo de brochas porque deja muchísima marca, yo no puedo soportarlo. Pero esta la utilizo, pues como ya os he dicho, cuando tengo que aplicar, igual que la otra, cuando tengo que aplicar algo muy, como por ejemplo crema, cuando tengo que aplicar una prebase, todas esas cosas, la aplico con esta porque me parece mucho más, no sé, como que hace que el producto penetre más en la piel, ¿no? Por eso esta la utilizo para la prebase y para las cremas hidratantes, cremas de ojos y todas esas cosas. La siguiente que tengo, así un poco para el rostro, es esta. Esta brocha es una brocha un poco multiuso, ¿no? Esta yo la utilizo generalmente cuando la sombra me salpica por la mejilla, así un poco cuando... ¿Sabéis cuando estáis maquillando así con sombra oscura y os salto toda la sombra aquí? Yo me la suelo sacudir un poco con esta porque es tan suelta, tan suavita, que no hace, porque si yo me la quito con esta brocha, por ejemplo, lo que voy a hacer es restregármela un poco por la cara, ¿no? Entonces con esta lo que hago es pues, quitarla, soltarla de la cara. También va bien a veces para contorno, pero para mi gusto es demasiado suelta para eso y prefiero utilizar la otra que os he enseñado antes. Y por último, para el rostro también utilizo esta. Veis que es más pequeñita, pero esta la utilizo para iluminar y para contorno, porque al ser finita pues me da más libertad para según qué zona. Es también muy suavita y venía en el pack que os he enseñado antes. Y bueno, ya os he enseñado la brocha así principal que utilizo para el rostro.
así que ahora os voy a enseñar las que utilizo para otras cosas. Bueno, tengo muchísimas brochas para ojos, ¿vale? Como estáis viendo, estas son solo algunas de ellas, por aquí tengo más. De hecho, estas os las quería enseñar. Todas estas son las brochas que yo utilizo para los ojos, pero principalmente os voy a enseñar mis preferidas. Estas son brochas más gorditas y por lo general, de aquí, estas dos no las utilizo. Por lo general utilizo estas dos, que son muy suertecitas. Esta brocha, como veis, es más gordita. La uso para cuando tengo que maquillar el párpado entero de un solo color. Utilizo esta porque voy mucho más rápido y el color se queda mucho más igual. Esta otra me encanta y esta la utilizo para la cuenca del ojo. Cuando quiero repartir un poco el color que me he puesto en la cuenca, simplemente lo difumino usando esta brocha. Esta otra venía en el pack grande que os enseñé. Y lo mismo, la suelo utilizar para todo el párpado o cuando estoy haciendo el smokey eye y quiero maquillar lo que es la parte final del ojo, porque al tener este ángulo me permite pues abrir un poco la sombra aquí hacia el extremo del ojo. Otra que utilizo es esta, como veis es plana, es bastante dura, así que lo que hago es que la utilizo cuando quiero aplicar sombra líquida. Como viste ya en mi primer vídeo, en el maquillaje que hice de Katy Perry, utilicé esta brocha porque cuando mezclas la sombra con agua de avena o con algún líquido, lo que hace es que se vuelve mucho más cremosa. Entonces para aplicarla pues prefiero usar una brocha de este tipo, y también a veces la utilizo cuando me aplico un corrector en crema muy espeso, también a veces utilizo esta y luego ya lo termino de repartir un poquito con el dedo. Bueno, ahora os voy a enseñar otra brocha que también utilizo para el corrector. Ya la enseñé en uno de mis haul y es la 224 de MAC. Esta brocha es muy suelta, muy 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 suelta de verdad, y es impermeable, con lo cual es genial para aplicar corrector líquido porque no se queda el producto en el pincel, y además el pincel es tan suavito que no deja ninguna marca. Tengo otra que es esta, que es una imitación, de hecho también pone 224, pero esta es de Pine Coins y no va tan bien para nada porque no es tan suavita, entonces esta vez la utilizo también para la cuenca. Voy a tener que ponerme en silencio. Y bueno, y ahora voy a pasar a enseñar las dos últimas brochas. Estas dos brochas, como veis, son dobles, tienen dos pinceles, uno en cada extremo. Esta primera es de H&M, la compré en plan, bueno, la voy a comprar y la tengo así a casa, así de emergencia, por si acaso, tal. Es una brocha increíble, de verdad, toda la gente que la tiene está de acuerdo. Este extremo es una brocha de pelo compacto. Está así redondita y va genial para la cuenca del ojo. Yo suelo utilizar esta y luego me difumino con la otra más grande. Y este pincelito biselado, que va genial para hacer un delineado. Cuando queréis hacer delineado con sombra, este va genial porque es muy finito. La otra es esta de Sephora. Se llama... no se llama. Básicamente esta brocha lo que hace es pues, que en este extremo tiene este pelo compacto muy cortito, para lo que hace delineado, incluso para difuminar el lápiz de ojo. Y este extremo, pues en general para aplicar la sombra, yo lo suelo utilizar para la cuenca, pero también se puede usar para el párpado. Y esta brocha es perfecta para los que no queréis gastar mucho dinero en brocha, o para incluso para tenerla en el bolso o en un neceser de viaje. Esto es lo mejor porque es súper multiuso. También tengo, por último, estas dos brochas pequeñitas. Esta que es biselada, venía también en el pack de brochas de madera que os enseñaba antes, y la utilizo para los labios, tanto para delinear como para rellenar, la uso un poco para todo. Y esta otra finita, en realidad no es una brocha para el rostro, es un pincel para pintar, pero yo lo utilizo muchas veces para el delineador. No lo suelo usar demasiado porque el eyeliner en general viene ya con un pincel, pero la tengo por si alguna vez me hace falta. Y ya está, estas son todas las brochas que tengo para enseñaros. Espero que os haya sido útil el vídeo, muchas gracias por verlo. Y no olvidéis que si queréis saber cómo lavo mis brochas, cómo las cuido, cómo las utilizo, cómo uso alguna de ellas concretamente, me lo podéis pedir dejándome un comentario y yo hago otro vídeo explicándoslo. Así que nada, esto es todo. Un beso muy gordo y os veo muy pronto. No olvidéis que podéis seguirme en todas mis redes sociales. No olvidéis suscribiros haciendo clic aquí si no lo habéis hecho ya y darle a me gusta aquí debajo. Y nos vemos muy prontito en otro vídeo. Oh, vale, estoy en el sentido opuesto al que tengo que ir. Vale, sin agarrarme. Miedo, miedo, no quiero romper mi iPhone nuevo. No quiero romperlo. Madre mía, tengo un tío delante que como se caiga me deja.